Queridos amigos y queridas amigas cocineros y cocineras, hoy tenemos una receta espectacular. Vamos a hacer unas pechuguitas de pollo a la naranja y lo vamos a hacer de una manera sencilla, como a nosotros nos gusta. Fijaos, para ello tenemos aquí un poquito de aceite de oliva. Buenísimo. Pechugas de pollo, ajos, un poquito de nuez moscada, zumo de naranja, pimienta y, por supuesto, un poquito de sal. Una gotita de aceite, ahí. Para los ajos, vamos a empezar dorando los ajos, cosa que es importante. No tenéis que tener el fuego muy caliente, porque si no, el ajo se arrebata, se quema, y de lo que se trata es de que esté bien doradito y bien sabroso. Así que cojo estos dientes de ajo y, como veis, así a un fuego medio, los dejo para que se me doren bien, bien y queden riquísimos. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, oh, oh. Los ajitos, fijaros, doraditos, que estén bien bonitos, ricos. Pechuguita de pollo a la tabla. Un toquecito de pimienta, que esto siempre le viene bien, ¿eh, compañeros? Un poquito de sal y le damos media vuelta y media vuelta. Ahí vamos. Acordaros que cuando hacemos la pechuga de pollo, un tema importante es que no se haga mucho, porque si no se reseca. Entonces no es nada agradable, ¿eh? Para eso, mirad, aceite, la sartén que esté caliente, pero que no esté muy caliente tampoco, ¿eh? Si te gusta muy doradita, pues muy doradita. Ahí vamos. Luego que me sobra un poquito de aceite, se lo retiro. Pero de momento, ¡ay! Se me quemó. Venga. Perfecto. Ahí lo tenemos fenomenal. Ahora, cuidado. Ven conmigo, papá. Esto aquí, esto aquí. Mirad, le vamos a poner nuez moscada. Así, ¿eh? Un poquitín. Al ajo y unos granos de sal, ¿eh? Para que no resbale. Y primero majamos los ajos, ya veis. Y luego enseguida le pondremos el zumo de naranja. Ahí está, ¿eh? Mirad, esto una vez que están así, ¿cómo huele? Dios mío, Jesús, qué bien huele, ¿eh? Lo de los ajos así, nada más, son una auténtica locura. Vamos a majarlo bien y lo voy a mezclar con el zumo de naranja. Antes, venid conmigo. Media vuelta, fijaros, ahí están las pechugas, ¿eh? No tienen que estar ni más doradas ni menos, para que nos queden jugositas. Justo un toquecito dorado. Ahí. Muy bien, papá. Ahí está, perfecto. Y una vez que tengo el ajo ya hecho puré, bien majadito, venga, zumito de naranja. Le voy poniendo poco a poco el zumo de naranja y vamos haciendo esta salsa de naranja, que es una auténtica delicia. Ahí, las pechuguitas afuera. Muy bien. Doraditas, ricas, estas están perfectas. Fijaros, ahora lo que vamos a hacer. El aceite que nos sobra, lo voy a poner aquí porque lo voy a reciclar, pero siempre hay que poner algo de acero para que no estalle el vidrio, ¿eh? Porque eso baja la temperatura. Volvemos a poner nuestra sartén en el fuego. Subimos y ahora, fijaros, a todo el majado de ajo, con la nuez moscada, le he ido añadiendo poco a poco el zumo de naranja. Como veis, ¿eh? Queda aquí súper bien. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser colarlo a la sartén. El zumo de naranja con los ajos. Ahí está. Muy bien. Lo ponemos aquí y también pasamos bien, 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 bien todo. Tanto el zumo de naranja como el purecito de ajos. Y lo voy a dejar reducir. ¡Uy, uy, uy! Fijaros qué pinta las pechuguitas de pollo que las tenemos ahí ya al tiro. La salsita que la hemos probado de sal, ¿eh? Y está realmente rica. Ahí. Fijaros que hemos dejado una textura de la salsa ligerita y buena, ¿eh? Porque es mucho más agradable. Ahí está, fijaros. Le ponemos nuestra salsa de naranja y habéis visto una receta que es muy, muy sencilla, que la hemos hecho rapidísimo y que tiene un resultado fantástico. Y no me extraña que esté todo esto riquísimo y que esté muy bueno, porque es que lo bueno une pollo y naranja. Una combinación increíble, ¿no? Ahí lo tenéis.